columna y baluarte de la verdad. Edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces solo se relaciona con la Iglesia Católica Romana, y es el tema de la idolatría. Y te das cuenta cuando hay ídolos, cuando muchas veces tocan algo tuyo y te molesta demasiado si te corrigen por eso. Por ejemplo, los niños, antes de entrar en materia. Cuando alguien llama la atención por los hijos y los padres se enfadan como esto está... Puede ser que tu hijo se haya vuelto un ídolo hasta tal punto que cuando tocan ahora al niño, que antes si tocaban a los hijos no te enfadaba tanto, pero ahora tienes. Ahora se ha vuelto un ídolo en el corazón, así que... Hoy es un día para examinarnos porque es muy probable que todos tengamos alguno, con diferentes nombres, pero que todos tengamos alguno. Así que voy a pedir especial silencio y atención, porque mensajes como estos pueden ser útiles para nuestra santificación, pero si no hay atención, hermano, te voy a dar te voy a recordar algo que a veces se nos olvida. El Señor te ha permitido dejar de estar en un lugar de engaño y tener una iglesia de sana doctrina. Si ahora tu vida no cambia, ya no puedes culpar a los pastores ni a la iglesia. Ahora te vas a dar cuenta que el problema eras tú. Porque llevas aquí, hay gente que lleva 6 meses, 1 año, 2 años, y ahora sí escucha sana doctrina, mensajes que confrontan, que hablan del pecado. Si no hay cambios... A todos aquellos que se les llenó la boca diciendo que eran falsos pastores, que solo querían diezmo, ahora los pastores te podrían decir a ti que ellos no eran el problema. Que podía ser que ellos fueran falsos pastores, pero hay algunos que se deberán hacer la pregunta de si son falsos cristianos. Hermano, Dios te ha puesto en una iglesia sana, no solo para que dejes una iglesia mala, sino incluso para que te preguntes si el problema era la iglesia. Si el problema era la iglesia. Porque las iglesias sanas tienen una cosa peculiar que confrontan, y al final uno también a veces no quiere estar en ellas porque acaba descubriendo precisamente eso, ídolos del corazón que no quería ver. Así que hoy vamos a intentar que nuestro corazón se abra delante del Señor. Vamos a orar por la palabra de esta tarde. Padre, te damos gracias porque hemos llegado al final de la primera carta de Juan. Gracias, Señor, porque a lo largo de cada enseñanza has trabajado con nuestros corazones. A lo largo de cada enseñanza has puesto nuestros ojos en Jesucristo. Nos has hablado de la importancia de la verdad. Nos has hablado de la importancia de practicar la verdad, de no practicar el pecado, de obedecer tus mandamientos, de estar afirmados en la verdad sobre Cristo, de cuidarnos de los anticristos. Nos has llenado de tantas enseñanzas a través de esta carta, que ahora te pedimos, Señor, que concluyas con una nueva punzada a nuestros corazones y que hoy nos hagas examinar lo más profundo de nuestro ser para ver si quizá no tengamos algún ídolo dentro de nosotros. Señor, que tu palabra no nos lleve hoy a pensar en otras personas, sino en nosotros mismos y a examinarnos a la luz de todo lo que aprendamos hoy. Y habla, Señor, a tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, llegamos al último versículo de la primera carta de Juan y es un versículo realmente corto, cortito. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 21, y con esto culmina esta maravillosa y edificante carta que ya les adelanto que luego viene segunda y tercera, que las estaremos viendo los siguientes jueves porque son cortitas. Pero termina con esta frase el apóstol Juan diciendo lo siguiente: hijos, guardaos de los ídolos. Hijos, guardaos de los ídolos. La primera cosa que tenemos que ver aquí es que cuando nosotros pensamos en los idólatras, pensamos siempre en falsos cristianos, en falsas religiones. Cuando nosotros hablamos de idolatría, es muy fácil que lo primero que nos venga a la cabeza es la Iglesia Católica Romana.
Cuando nosotros hablamos de idolatría, es muy posible que lo primero en que pensemos sea Semana Santa, procesiones, grandes estatuas llevadas sobre los hombros, gente que va detrás de esas figuras a lo largo de caminos, algunos incluso de rodillas. Pensamos en esas figuras de yeso, de bronce, de madera que hay en algunos templos donde algunos se postran delante de ellos y ponen la confianza en esas imágenes. Cuando hablamos de idolatría, también pensamos en otras religiones que tienen falsos dioses, quizá religiones que adoran a dioses como Shiva o dioses como la diosa de la guerra, o pensamos quizá en la mitología griega y en todas aquellas personas que adoraban a Diana, adoraban a Zeus, adoraban a Hades. Pero cuando nosotros hablamos de idolatría, pocas veces pensamos en la iglesia evangélica. Porque cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y pensamos, bueno, aquí no hay ninguna imagen, aquí no hay nada tampoco de madera, de bronce, de metal, no tenemos gente que llegue y se postre delante de alguna estatua o de algún dibujo o incluso de una cruz. Entonces, no solemos pensar en los verdaderos cristianos, no solemos pensar en los evangélicos cuando estamos pensando en idolatría. Pero cuando nosotros leemos esta frase, la primera palabra del apóstol Juan indica a quién dirige la frase. No está hablando a idólatras mundanos, no está hablando a idólatras de otras religiones, está hablando a los hijos de Dios. Y lo último que les dice Juan al final de todas estas enseñanzas es a los hijos de Dios, guardaos de los ídolos. Y si Juan dice a los cristianos, guardaos de los ídolos, es porque los cristianos pueden caer en idolatría. Juan no deja un mandamiento que ningún creyente no cometería jamás. Entonces, si Juan está diciendo a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que él llama hijos en la fe, en Cristo, al pueblo de Dios, guardaos de los ídolos, es que cualquier hijo de Dios debe guardarse de ellos. Si la Biblia menciona además guardaos de los ídolos, es que nos llama a tener una actitud activa en cuanto a eso. No sentarnos cómodamente y pensando, yo no tengo ningún ídolo, y estar tan tranquilo. La expresión guardaos de los ídolos nos tiene que llamar a examinarnos cada día y constantemente. Porque cosas que hoy pueden no ser un ídolo en nuestra vida, mañana pueden sí serlo. Quizá tú no tienes un ídolo con un hijo porque no tienes hijos. Pero en cuanto ese bebé llega a casa, tus redes sociales, tu vida, tus decisiones, todo gira en torno al bebé. Y empiezas a usar esas frases que son ciertas, como cuando llega un niño te cambia la vida. Cuando un bebé llega a una casa, todo gira en torno a él. Todo cambia, todo, y sí, todo cambia. Pero vamos cruzando ciertos límites hasta el punto en el que estamos en nuestra sociedad moderna, donde los padres viven para los hijos. Donde los padres ahora tienen dos trabajos, el que le dedican 8 horas al día y luego desvivirse por satisfacer y complacer a esa pequeña criatura que parece que ahora todo tiene que girar en torno a ella. Los ídolos se pueden volver hoy uno que ayer no tenía, y el ídolo de un hijo es el caso más claro. La gente soltera a lo mejor no tiene ídolos en cuanto a las parejas, pero de golpe estás conociendo a un muchacho, a una muchacha, y ya no ves a tus amigos, ya apenas vas a la iglesia, ya solo comes con esa persona, solo cenas con esa persona, solo hablas con esa persona, nadie más existe, el mundo se acabó, tus amigos ya no son tus amigos, tu familia ya no es tu familia, todos los que antes buscabas en tu soledad, ahora no te importa nada porque tu vida gira en torno a esa personita que quizás será mañana tu marido o tu mujer, y has hecho de esa persona, de tu pareja, o incluso de tu marido, de tu esposa, tu ídolo. El ministerio puede ser un ídolo.
A lo mejor no tienes un ídolo en cuanto al ministerio porque no tienes un ministerio como tal, pero luego de golpe te dan un cargo como diácono, un cargo como tesorero, un cargo en la alabanza, un cargo para predicar, y tu corazón vive para eso, porque eso es lo que te da gozo, eso es lo que te da alegría, eso es lo que te permite brillar, eso es lo que te permite aparecer. Y ahora todo se mueve en torno a tu ministerio y haces de tu ministerio un ídolo. El dinero también lo puede ser, el trabajo también lo puede ser, los animales también lo pueden ser. Los animales son uno de los ídolos de nuestros tiempos. Yo encuentro personas hoy que te dicen que si hubiera un vagabundo y un perro ayudarían antes al perro que al vagabundo. Esa gente está loca de la cabeza, absolutamente están locos, desvarían, cegados. Cegados por el diablo, dándole más valor a un animal que a un ser humano, que no es un animal racional, que por favor nadie en esta iglesia defina al hombre como un animal racional, porque si no estaríamos bastante marcados por esas teorías evolucionistas. No somos animales racionales, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Yo no soy un perro que piensa, ni un mono que razona. Yo soy creación de Dios a su imagen y semejanza. Cuidado. Y por eso los animales son animales, las personas son personas, y hay que darles de comer, hay que tratarlos con respeto, son creación de Dios, tienen su propósito. Hasta hay un proverbio que lo dice, que el justo cuida de su bestia. Jamás estaremos a favor de corridas de toros, de fiestas donde se tratan mal a los animales, del maltrato animal, pero los animales no han sido hechos para ponerles vestidos, zapatitos, para hacerles peinados y ponerles lazos en la cabeza, no han sido hechos para darle besitos en la boca y pasarle la lengua por los labios, no han sido hechos para dormir en la cama, ni ponerlos en la almohada, ni que hacerles un DNI como si fueran parte de la familia. Son animales. Los perros comen pienso, comida en su comedero, beben agua en su bebedero, no tienen que comer en la mesa, no tienen que tener un plato. Y si un día hay un incendio, se saca al abuelo, a la abuela, al padre, las joyas, el dinero, la tele, y el perro ya saldrá. Y si no, y tengo dos, y los cuido, y les tengo cariño, pero son perros. Y los quiero, y me lo paso bien con ellos, y los saco a pasear, y les traigo hasta una chuchería del Mercadona para darles un capricho. Pero son perros. Pero hoy es un ídolo para muchos. Hay gente que su vida la dedica a salvar a los animales, a cuidar a los animales, a proteger a los animales, pero no mueve un dedo para proteger a los seres humanos. Todo se puede volver un ídolo. Por eso Juan lo dice. Porque ídolo no es solamente una figura. Ídolo es cualquier cosa que reemplace a Dios de nuestros corazones. Todo lo que se vuelve la razón de tu alegría, de tu tiempo, de tu paz, de tu gozo, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. ¿Quién debe ser la fuente de nuestro gozo? Dios. ¿Quién debe ser la fuente de nuestra paz? Dios. ¿De quién debe venir nuestra verdadera alegría? De Dios. ¿Quién nos debe llenar y hacernos sentir completos? Dios. Pues todo lo que provoque eso en ti, que no sea Dios, es un ídolo. Mi hijo es mi vida, no, Dios es tu vida. Tu hijo es tu hijo, lo quieres mucho. Lo quieres muchísimo y hay que amarlo muchísimo y te esfuerzas por él y lo educas y lo cuidas y lo... Está bien y le das afecto y le das cariño, pero tu vida no es tu hijo. Tu vida no es tu hijo. Y la prueba de eso es David y Betsabé. Murió el niño, hicieron otro. Suena muy frío. Suena muy frío. Pero hay niños que mueren en accidentes, hay niños que mueren prematuros y la vida sigue, tiene que seguir. Es dura, habrá luto, será difícil, es una pérdida. Pero la vida tiene que seguir. Si muere Clicia, la vida tiene que seguir. Yo no me puedo tirar por un puente porque perdí mi razón de ser. Será duro, pasaré días tristes, lloraré, embaucaré mi almohada en lágrimas, pero yo no me puedo tirar de una ventana. Yo tendré que seguir.
Y no podré dejar todo, la iglesia, a Dios, de congregar, porque me enfadaré con Dios, porque me quitó qué. ¿Cuánta gente no reaccionará así? Pues ahora me enfado con Dios porque me ha quitado lo que más amaba. ¡Epa! ¿Qué es lo que más amabas? Debe ser Dios. Puede ser, sí, y es más, siendo Dios lo que más amas, es después de esa pérdida, en Dios donde vas a buscar gozo, paz, alegría, en medio del luto. Porque Él sí es la fuente de todo. No quiero que suene frío, amo a la familia, amo a los niños, amo a mi sobrina, amo a mi esposa, amo a mis animales. Pero nada de eso puede tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. Nada de eso puede tomar el lugar de Dios. Nada. Nada. Y tú puedes decir que no, que nada de eso toma el lugar de Dios. Pero si te empiezas a hacer preguntas y analizas tu vida diaria, te darás cuenta que muchas de esas cosas están tomando el lugar de Dios. El lugar de Dios. Porque no ves a gente deprimida porque ora poco, porque lee la Biblia poco, o porque no puede ir mucho a la iglesia, pero se deprimen si los deja el novio, se deprimen si los deja el marido, se deprimen si el niño hace una tontería. Entonces, ¿dónde está tu verdadera fuente de gozo y de paz? Hermano, la vida es muy fácil decir con los labios, no, Dios es lo primero, pero se trata de examinarse y analizar realmente qué es lo que mueve, cuál es el eje central de mi vida, sobre qué le doy vueltas a la vida yo, qué es lo que me hace despertarme con alegría, cuál es mi razón de ser. Cuando abres tus ojos, mamá, lo primero que piensas es en el biberón del nene, la habitación del nene, o primero oras y luego vas a ver al nene. ¿Qué es lo primero que mueve tu corazón por la mañana? ¿Qué es lo que más da vueltas en tu corazón durante el día? Hermano, esas cosas nos las tenemos que preguntar. Puedes ser un idólatra y no saberlo. Porque una de las cosas que hacen los ídolos es cegarte. Un ídolo nunca te hace pensar que es lo primero. Un ídolo nunca te dice, oye, yo soy lo más importante de tu vida. Te deja ciego completamente. O no se dan cuenta los amigos cuando esa muchacha o ese muchacho ahora solo está con el novio y la novia y ahora ignora a todo el mundo. Esa persona no se da cuenta, pero los amigos sí. La gente empieza a ver que ignora a todo el mundo, que deja de lado a todo el mundo. Los ídolos te ciegan. Empiezas a vivir en pos de ellos y no te das ni cuenta que estás dejando todo lo demás. Todo lo demás. Y debemos guardarnos de ellos. Hermano, yo te animo en el Señor a que hoy vayas a tu casa y esta noche antes de dormir examines tu corazón. Y te hagas esa pregunta, ¿qué es lo primero para ti? Y no respondas lo que ya sabemos, porque si fuera un examen teórico, ¿qué es lo primero para un cristiano? Dios. Vale, la teoría la sabemos, pero que te hagas la pregunta y respondas la verdad. No lo que sabemos, que debe ser lo primero, que te respondas la verdad. ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu razón de vivir? Hermanos, la idolatría es un pecado terrible. Y es terrible porque la mayoría de los que lo cometen como el orgullo no lo ven. Te darás cuenta que la mayoría de gente orgullosa no lo ve. Lo disfraza de muchas maneras, pero no acepta su orgullo. La idolatría es lo mismo. La mayoría de gente que tiene ídolos no los reconoce. No los reconoce. ¿Cuántas veces no has hablado nunca con ese católico que te dice, yo solo adoro a Dios? Yo las imágenes, no las adoro, yo no las venero, yo solo adoro a Dios. Pero siempre se santigua delante de la imagen, siempre se santigua delante de la Virgen, siempre pone la vela delante de la Virgencita. Te dicen que no las adoran y están ciegos, porque en el fondo toda su fe está en esa imagen, en esa persona que no es Dios. Hermanos, hoy debemos analizar nuestros corazones. Porque Juan termina esta carta con esta advertencia. Debemos guardarnos de los ídolos. De los ídolos. Nos ha estado hablando de que Jesús es Dios. Nos ha estado hablando de que Jesús debe ser nuestra fuente de toda adoración. El único que merece nuestra exaltación. Sin embargo, termina diciéndonos esto. Porque a pesar de que Jesús es todo esto,
muchos pueden terminar desplazando a Jesús por otras cosas. Vamos a hablar de la idolatría un poco. En primer lugar, la idolatría es un pecado y está claro incluso en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor es claro y lo dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy Dios celoso. Hermano, mira esta frase con atención: no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora yo te hago una pregunta: ¿existen otros dioses? ¿Cuál es la verdad? ¿Existen otros dioses? No. La Biblia es clara al afirmar que solo hay un único Dios verdadero, el Señor Todopoderoso. No hay otros dioses. Solo hay un único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué Dios dice: no te harás dioses delante de mí? No seguirás otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Si no los hay, porque los fabricamos nosotros, porque no los hay, pero los hombres los hacen. Zeus no existe y alguien lo creó. Diana, Hades, Shiva para los indios, no existen, pero los hombres se hacen sus dioses. Solo hay un único Dios verdadero que merece toda adoración y exaltación, pero nosotros fabricamos para nosotros Dios. Nos creamos a nosotros mismos nuevas razones de ser. Solo hay uno que merece adoración y nosotros decidimos poner otra cosa delante a la que adorar. Solo hay uno que merece ser exaltado y nosotros ponemos delante otra cosa a la que exaltar. Solo Él merece traer nuestro gozo y paz, y nosotros fabricamos una cosa de la que depende nuestra paz y nuestro gozo. No hay otros dioses, pero nosotros los hacemos y los ponemos delante de Él. No existen, los fabricamos nosotros. No son dioses, pero nosotros le damos la categoría de Dios. Por eso en una ocasión el Señor dice: no podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a dos señores. Pero el dinero no es un Dios. El dinero no es un señor en sí mismo. Pero yo he hecho que el dinero se vuelva un Dios. El dinero no es un Dios, pero nosotros lo hemos vuelto un Dios. Y vivimos para Él. El dinero fue un medio hecho para ser usado para fines. El dinero fue un medio para ser utilizado, para comerciar, para comprar, para vender, para hacer, no sé, intercambio de bienes. Pero hemos cambiado su utilidad y ahora vivimos por Él. Porque el mundo se ha convencido tanto de ese Dios que nos ha dicho que el que más tiene, más vale. Y vivimos para Él. Y vivimos para Él. La gente pierde el sueño por el dinero. Las parejas discuten por el dinero, matrimonios se pelean por el dinero. Se ha vuelto un Dios para muchos. ¿Faltan al culto? No se preocupan. ¿Falta dinero? Sí. ¿No están orando mucho? No están muy preocupados. ¿No están ganando mucho? Casi no duermen. ¿No están leyendo mucho la Biblia? No pasa nada. ¿Pero no están ganando mucho dinero? Necesitan tomarse una tila porque están intranquilos. ¿Cuál es su Dios? Te dirán que el dinero no es su Dios, pero sí lo es. Sí lo es. Hemos hecho nosotros de esas cosas dioses. No lo son, pero para nosotros les hemos otorgado la categoría de Dios. Los hemos diosificado.
Y eso es un problema del ser humano caído. El ser humano caído ha hecho esas cosas. Ha cambiado a Dios por otras cosas. Ha cambiado a Dios por otras cosas. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, Romanos 1, Romanos en el principio está explicando la caída del hombre y cómo el hombre es culpable delante de Dios, tanto judíos como gentiles. Y desde el capítulo 1, Pablo está diciendo que Dios se ha mostrado al hombre, se ha dado a conocer al hombre, pero el hombre lo ha mirado y le ha dado la espalda y ha dicho, prefiero otros dioses. Todo lo que nosotros vivimos hoy como seres humanos parte de eso. Todo lo que nosotros vivimos hoy como raza humana, como seres humanos, parte de esa decisión de ver al único Dios, darle la espalda y decir, voy a vivir para otros dioses. Ignoraron al Creador y se fueron hacia la creación. Hermano, hoy hay gente que adora la naturaleza, la madre tierra. Yo cuando escucho cosas como esa, que la madre tierra, ni que te hubiera parido la tierra. Hay gente que adora los árboles, la vegetación, adora la tierra, adora los mares, adora las aguas, adora las estrellas. Hermano, ¿te das cuenta? Hemos sido hechos para adorar. Todos buscan algo. La comida, el culto al cuerpo. Van a competición. ¿Tú has visto, te lo digo en serio, has visto las competiciones estas de Mister Olympia y esta gente? Hermano, esos cuerpos no son naturales. Un cuerpo normal, que come normal. Yo no te hablo ni de obesidad ni de delgadez extrema. Una persona normal, que come sano y hace una vida sana, no tiene esos cuerpos. Esos cuerpos son deformados por un Dios que se han formado, un culto al cuerpo en el que se han... Hermano, ¿te das cuenta que de cada Dios nacen enfermedades? Cuando adoramos la delgadez, de ahí viene la enfermedad de la bulimia y la anorexia. Cuando adoramos el culto al cuerpo, de ahí nace la vigorexia y otros. No, me falta más músculo, todavía no se me ve esto muy hinchado, todavía no se me ven bastante las venas, todavía no se me ven los músculos de los glúteos. Toda la vida un glúteo era una cosa redonda y ahora parece que tiene que tener 7, 8 montañas ahí atrás. Son cosas deformadas, giran el brazo y salen cosas raras. Y tú dices, ¿todo eso hay debajo de un brazo normal? Eso no, se ve antinatural. Y más cuando son mujeres, porque el hombre siempre se ha querido mostrar rudo y fuerte, pero el feminismo llegó con fuerza. Hermano, para mí no hay nada que sea más antiestético a mis ojos que las mujeres que son culturistas. Es todo menos el cuerpo de una persona femenina. Pero nos hemos hecho ese Dios también. Hermano, hemos sido hechos para adorar. Yo adoro la música, yo adoro el fútbol, yo adoro a Messi, yo adoro a este cantante. ¿Te has dado cuenta cómo para ti será ridículo? ¿Cómo son las niñas en las puertas de los conciertos de Justin Bieber? ¿Cómo son las niñas cuando Neymar llega al hotel y hay 40 mujeres jóvenes ahí esperándolo? ¿Te has dado cuenta la actitud de muchos chavales cuando salen los futbolistas de élite de un partido esperando un autógrafo o la camiseta? ¿Te has dado cuenta que se pisan, saltan encima de otros, lloran? Hermanos, no duermen si consiguen una camiseta, no duermen si consiguen una pelota firmada. Te voy a decir una cosa, hemos sido creados para adorar. Eso es adoración, ¿sabías? Es adoración. Eso es adoración, viven para ello. Viven para el fútbol, viven para el deporte, viven para sus ídolos, viven para su cantante. Hemos sido hechos para adorar. Y adorar es cuando defiendes eso, lo amas, lo abrazas, lo exaltas, lo buscas, lo sigues. Hermano, yo cuando estaba en el mundo, yo he hecho colas de horas y he visto gente dormir por la noche para estar en primera fila de un concierto de Green Day o de un concierto de Metallica y decir, no, yo sé que aquí va a venir gente temprano, yo voy la noche de antes, dormir en la calle para estar en primera fila y ver tocar a tu grupo preferido. Dormir en la calle, incómodo, peligroso y tantas otras cosas.
¿Sabes qué es eso? Eso es adorar. Es ser capaz de todo, de pasar por encima de tu comodidad, de gastar tu dinero, de ahorrar lo que sea, para tenerlos delante, para verlos, tocarlos, olerlos, palparlos. Eso es adorar, porque eso es lo que deberíamos sentir hacia Dios. Deberíamos correr para tenerlo cerca, sentirlo, vivirlo, caminar con Él, estar a su lado. Hemos sido hechos para adorar, pero el problema de la creación desde el principio es que teníamos que adorarle a Él, le dimos la espalda y empezamos a adorar otras cosas. Somos adoradores. La idolatría es cuando dejamos de adorar al que debe ser adorado, para adorar otras cosas. Hermano, nuestra esencia es adorar. Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Somos adoradores, tendemos a adorar las cosas. Cuando amamos algo, nos desvivimos por ello. Cada uno por cosas diferentes y te darás cuenta que tú te desvives por algo que a mí me parece de lo más ridículo del mundo. Por ejemplo, yo he dicho esto de los animales y hay gente que solo viendo este vídeo le va a hervir la sangre y van a decir, no, pues los perros son más leales que la gente porque la gente te traiciona y tu perro nunca. Ahí ves el ídolo. Ahí ves el ídolo. Te he dicho que son perros, pero tú ya sales a defender tu ídolo como, no me toques a mis perros. ¿O con los bebés? ¿Cuánta gente escucha decir eso y lo primero que piensa ya para defenderse? Tú lo dices porque no eres padre, si fueras padre no hablaré. Te da rabia, ¿verdad? Porque he tocado lo más sagrado para ti. Porque no te veo tan enfadado cuando hablan de Dios. ¿Por qué las madres sacan más garras cuando tocan a sus hijos que cuando tocan cualquier otra cosa? Las madres de antes no tenían ídolos tan comúnmente con los hijos como las de ahora. Las madres de antes te llegaba el niño del colegio y te decía, don Francisco me castigó, me riñó y te daba otra. ¿Algo habrás hecho? ¿Algo habrás hecho? Te venía la vecina, oye, he visto a tu hijo haciendo eso, eso. Cuando llegaba el niño, oye, que ha venido la vecina y me ha contado lo que has hecho, ¿eh? Y te daba otra. Ahora te llega la vecina y te dice, oye, he visto a tu hijo. ¿Qué? Métete con los tuyos. Vale, vale. Te llega la nota de don Francisco, mire, es que su hijo, ¿qué pasa? Que le tienes manía. Ese también habla y no te veo tan... Uy, uy, señora. Señora, que estamos tocando un ídolo, ¿no? Estamos tocando un ídolo. Todos los hijos son malos, hasta cuando tu hijo es el que roba el banco. Entonces, es que tenía necesidad. Es que hay que comprenderlos. Hermano, somos hechos para adorar. Y por eso debemos guardar nuestro corazón. Para que nuestro corazón no pierda el foco del único que debe ser adorado. Porque lo pierde muy fácilmente. Lo pierde muy fácilmente. Hermano, la idolatría nace en la caída del hombre. Con que Dios os ha dicho, pero Dios sabe que si tomáis de eso seréis como Dios. Y ahí cambió el ídolo. De querer adorar a Dios a querer ser un Dios. No, pues dame que como. La caída del hombre trajo ya idolatría. Hermano, hay que guardarse de los ídolos. Porque es fácil caer en ellos. Y no te darás cuenta, hasta que te tengan completamente enredado. Completamente enredado. Pero hay una cosa interesante que dice Dios de los ídolos, y es que los ídolos son absurdos. El Salmo 115, versos 4 al 9, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Mira lo que Dios está diciendo, es lo más absurdo, adorar ídolos y adorar falsos dioses es absurdo porque no pueden hacer nada por vosotros realmente. Y yo sí, confiad en mí, que yo soy vuestro escudo y el que os protege. Mira, te voy a dar otros argumentos para que veas lo ridículo de los ídolos. Si tú pones, pongamos otra vez los ejemplos, los animales, si tu ídolo se vuelve tu perro, ¿cuánto dura un perro? Si tu alegría, tu gozo y tu vida gira en torno a ese perro, ¿cuánto dura ese perro? O sea, a mí el que más me duró como 17, 18 años. De ahí no he visto que pasen mucho.
Alguno habrá durado más y varios duran menos. ¿Cuánto va a durar tu alegría? ¿17 años? ¿Cuánto va a durar tu gozo? ¿17 años? Ahora otra cosa, cuando se te está cayendo la casa encima, tú dices que salvarías al perro, pero tú crees que el perro te va a coger, arrastrar de la camisa y sacarte del tsunami. Cuando tú te gires, el perro ya está en Pamplona. Y te voy a decir otra cosa, amado hermano, y espero que lo entiendas, porque yo he criado bichos de todo tipo y de color, Que el perro es muy bueno, pero a la que tú le dejas de poner comida 4 días y el vecino le empieza a poner comida 5 días, chupa la mano del vecino. Son perros. Claro que te reconocerán y todo, pero son perros. Son perros. Los míos me quieren mucho, pero deja la puerta abierta. Carlos lo sabe. La última es 3 días de vacaciones. Tanto no me querrán, porque perderse no se habían perdido. Son animales. ¿Cómo puedes poner tu alegría en tu hijo? Mira esas madres y padres que ponen, se hacen del hijo un ídolo. Su gozo, su paz y su alegría depende de alguien que ya saben que les va a fallar, traicionar, mentir y en cuanto pueda dejar para vivir su propia vida. Y que en cuanto tenga mujer, querida mamá, te va a ver una vez a la semana, si te ve. No, mira lo absurdo de hacer un ídolo ahí. Y como hacen ídolos, las madres empiezan a criarlos de manera que estén siempre con ellas. ¿O no? Porque se queja mucho la gente de los jóvenes de hoy no se independizan, pero es que las madres tampoco quieren. Porque ¿sabes por qué los jóvenes se independizaban antes? Porque desde que nacía les metías en la cabeza a los 18. Puerta, ¿eh? A los 18 yo quiero otra vez estar de novios con tu madre. Puerta. A los 16 ya puedes trabajar. Ya puedes ahorrar, pero estoy estudiando, por la mañana estudia, por la tarde trabaja. Venga, que como mucho a los 20 puertas. Pero los padres no, ¿eh? Es más, si se casan ahora y lo primero que te dice tu padre, hijo, si pasa algo, aquí siempre tendrás tu habitación. Aquí siempre tendrás tu casa. No, no, cuando se vaya el hijo a casar, lo que le tienes que decir, hijo, tu habitación ahora va a ser mi trastero. No vuelvas. Si mañana te peleas, no va a haber habitación. Eso va a ser un taller de carpintería, un lugar para que tu madre cosa, o el trastero, o mi sala de juego. Me quiero comprar un billar, hijo. Que desde que tienes 5 años siempre he dicho, prefería un billar. Y en cuanto te has ido, he comprado un billar. Ya no hay cama para ti. Pero ahora los padres los crían para que se queden. Llega la nuera y ninguna vale. Todas son malas. Ninguna los cuida. Ninguna. Tu hijo es un desastre, pero la nuera tiene que ser una maravilla. Porque en el fondo no quieres que nadie se lleve a tu ídolo de casa. Porque como tu marido no te da paz, tu marido no te da alegría, tu marido no te da cariño, tu ídolo sí que te lo da en cierta manera. Pero vas a acabar deprimidísima, madre, porque tu hijo va a querer hacer su vida y es lo que hay que hacer. Tu marido tampoco puede ser tu ídolo, porque si toda tu paz y alegría depende de él o de tu esposa, te va a fallar. ¿Pero sabes quién no falla? ¿Sabes quién no se va? ¿Sabes quién está siempre? ¿Sabes quién está mañana, tarde y noche? ¿Sabes quién ama, da gozo, da paz? ¿Sabes el que tiene su mano extendida siempre? ¿El que nunca te abandona, el que nunca te da la espalda y que cuando llama siempre escucha? Por eso es tan absurdo cambiarlo por otras cosas. Porque cuando pensamos en frío, no tiene lógica tener otros dioses. Pero el problema es que los ídolos no nacen de la razón, nacen del corazón. Y el corazón es engañoso y perverso. Por eso hay que guardarse. Vamos a hablar rápidamente de los ídolos más comunes de nuestros tiempos. Déjame mencionarte, algunos ya los he mencionado, pero déjame mencionarte los ídolos más comunes de nuestro tiempo. El primer ídolo más común de nuestro tiempo es el yo. Es el yo. El yo. Eso se ve hasta en la iglesia, que algunos viven para el yo. Si no me dejas servir, me busco otra. Si no me dejas brillar en un cargo, me busco otra. Si no me mimáis, me busco otra. Si no me atendéis, me busco otra. Porque diré que falta amor, que falta unidad. Pero unidad, si aquí los hermanos cada vez que salen quedan. Si lo que hay que hacer es frenarlo y decir, oye, iros cada uno a vuestra casa, estáis todo el día metidos en la casa de otro. La Biblia dice que el que va mucho a casa del vecino al final lo aborrece. Aplícate ese proverbio a la vida.
Aquí no hay problema de unidad y aquí no hay problema de amor. Cuando a gente le ha faltado una habitación, se ha buscado. Cuando a gente le ha faltado comida, se le ha dado. Cuando a gente ha llorado, se le han secado las lágrimas. Cuando a gente ha hecho una mudanza, se ha intentado ir. Aquí no ha faltado ayuda, aquí no ha faltado unidad y aquí no ha faltado amor. Lo que tú eres un mimado que vives para ti mismo, y si todo nos gira en torno a ti, te parece y das un portazo diciendo que falta amor. Pero falta amor hacia ti. Porque tú quieres que todo vaya hacia ti. Porque el mayor Dios de nuestro tiempo es el yo. Yo me he casado para ser feliz. Yo he tenido hijos para ser feliz. Yo quiero un trabajo para ser feliz. Vivo para ser feliz y complacer mi yo y mi ego y mi todo. El mayor ídolo de nuestros tiempos. El mayor ídolo de nuestros tiempos es el ego. Es el yo de cada uno de nosotros. Hermano, pero debes entender algo. Tú ya no eres el rey. Cristo es el rey. Por eso la primera cosa que Jesús te va a pedir si quieres ser su discípulo es que te niegues a ti mismo. Lo primero que Jesús te va a pedir cuando quieras ser su discípulo es que mates un ídolo. El ídolo del yo. Ya no vamos a vivir para ti. Ahora vamos a vivir para Él. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y mira qué dice ahora. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero mira qué interesante. Dice que nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo mueran a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia. Y termina diciendo que es, pero eso no es de yeso, eso no es una figura de hormigón. ¿Pero qué es la fornicación? La satisfacción de los propios deseos en relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. ¿Qué es la avaricia? La codicia, la búsqueda y el afán por cosas para satisfacerme a mí. ¿Qué son los malos deseos? El cumplir deseos ilícitos contrarios a la voluntad de Dios, pero que yo tengo en mi corazón. Cuando tú ves pornografía, es idolatría. ¿Cómo va a ser idolatría la pornografía? Es idolatría, ¿por qué? Porque le estás diciendo a Dios, tú no vas primero, mis ganas van primero, yo voy primero. Mis deseos van primero. Es lo que le estás diciendo a Dios. Porque tú sabes la teoría que eso es pecado. Tú sabes que ofende al santo y verdadero Dios. Pero tú lo ves porque le estás diciendo al santo y verdadero Dios, tú no eres lo primero, yo soy lo primero. Y yo quiero verlo. Y yo quiero hacerlo. Y yo quiero. Y yo quiero. Todos esos deseos y pecados que presentamos movidos por nuestros deseos carnales y nos llevan a desplazar la voluntad de Dios, es un grito al cielo diciendo, yo voy primero, mis ganas van primero. Y por eso uno de los mayores ídolos es el yo, es el yo. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Esos hombres, enemigos de la cruz, falsos maestros, falsos creyentes, falsos ministros, ¿cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Cuyo Dios es su... ¿Acaso creen que está hablando de comida? ¿Creen que está hablando que son glotones, gulas? ¿Dónde nos hace pensar el apetito? Aquí, en el centro de nosotros. Nuestras entrañas de lo que tenemos hambre. Lo que está diciendo es que eso, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos creyentes que son movidos contra la verdad de Dios, son movidos por sus propios deseos. Quieren ganar, quieren codiciar, quieren enriquecerse, quieren aprovecharse, satisfacerse y usan, si es necesario, las cosas santas de Dios.
¿Cuál es el mayor ídolo de Guillermo Maldonado? El mayor ídolo de Guillermo Maldonado es Guillermo Maldonado. Porque no le importa usar las cosas del único y santo Dios para enriquecer y favorecer a su único Dios, que es él mismo. Y punto. Y punto. Vivimos con carteles a nuestro alrededor que nos gritan que vivamos para nosotros. En este mundo debes pensar en ti porque nadie más lo hará. En este mundo tienes que mirar para ti mismo porque nadie más se preocupará por ti. Frases así. Y lo peor que creyentes las van poniendo en Facebook. Porque si tú mismo no piensas en ti, no esperes que nadie más lo hace. ¿Y qué? ¿Y qué? Esa es la frase que diría Jesús. Esa fue la vida de Jesús. Porque Jesús también vino a morir y no pensábamos mucho en él, ¿eh? Esas son frases de autocompasión, de ese ídolo del yo que no está siendo complacido y quiero gritarle al mundo, yo me basto, porque no necesito a nadie. Esas frases, ¿no las escuchas? Yo no necesito a nadie para ser feliz. Yo no necesito un hombre en la vida. Eso no es lo que enseña el feminismo hoy a las mujeres. Yo no necesito un hombre a mi lado. No, yo, a mí me basta con Dios, pero la Biblia dice que mejor son dos que uno. Eso es un grito arrogante del yo. Yo no necesito a la iglesia, yo no necesito pastores, yo no necesito a mi mujer, yo no necesito hijos, yo no necesito, me basto conmigo mismo. No. ¿Eres autosuficiente? No, necesitas a Dios y necesitas gente. Mi vida sería mucho más complicada sin mi esposa. Mi ministerio sería mucho más complicado sin mi esposa. Todo depende de Dios, pero para eso Dios la llama ayuda idónea. Se me complicaría mucho todo. Dios me ayudaría si un día marcha, claro que sí. Pero me hace la vida mucho más fácil. Yo no puedo ser tan arrogante de decir no la necesito. No, solo necesito a Dios. Pero es una bendición. La iglesia en mi vida es una bendición, en mi proceso de santificación, me ayuda a ser más paciente, me ayuda a ser más humilde, me ayuda a buscar, luchar con el orgullo, todo eso la iglesia lo trae a mi vida. Hierro con hierro se aguza, el hierro solo se oxida. Pero uno de los mayores dioses de nuestro tiempo, ídolos, es el yo. El segundo, el sexo. Vamos a leer un solo texto, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8. Pero el rey Salomón, además de las hijas de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. No pensó, se dejó llevar. Y mira qué pasó. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. No, pastor, el chico no es creyente, pero lo convertiré. No, pastor, mi novia no es cristiana, pero me ha dicho que no le importa que vaya a la iglesia. ¿Cuánta gente no habla así? Movida solo por la carne, no por la razón, porque Dios ha dado una instrucción clara. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret. Ojo, mira la lista ahora. Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces, Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas
sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Es maravilloso que tenemos un libro precioso lleno de buenos consejos llamado Proverbios. Tenemos un libro lleno de amor, pero ahí se ve el problema del corazón de Salomón en un libro como Cantares. Y tenemos un libro que para mí es la expresión de un Salomón completamente arrepentido, como puede ser el libro de Eclesiastés. Pero es muy triste que personas hasta hoy se pregunten, ¿será que Salomón fue salvo? Porque de las últimas cosas que se relatan en el libro de Reyes es que Salomón se fue detrás de otros dioses. ¿Y por qué? ¿Dónde nació la idolatría de Salomón? Nació en la cama. Nació en la cama. Él no adoraba al dios de los moabitas. Él no adoraba al dios de los amonitas hasta que se empezó a acostar con sus mujeres. Y la carne lo cegó, y embaucado por las pasiones y la carne, no dudó en hacerle a aquellas mujeres que tanto le satisfacían un altarcito para sus dioses, al que él también terminó adorando. Hasta hoy, una de las herramientas más usadas por las mujeres para conseguir cosas es su cuerpo. Y quien diga que no, miente. ¿Tú quieres saber cómo una mujer hace daño a un marido muchas veces? Negándole sexo. ¿Discutimos? No te voy a dar lo que quieres. ¿Quiero ir a casa de mi madre? No me va bien. No me vas a tocar. ¿Quiero conseguir que mi marido me compre algo? Muchas veces uso la cama. Hermanos, hasta hoy, las mujeres saben que los hombres son pardillos cuando se trata de eso. ¿Qué llevó a Sansón a la ruina? ¿Quién sedujo a Adán a cuestionarse lo que Dios había dicho? ¿Quién llevó a un hombre conforme al corazón de Dios a perder casi todo? La cama. Porque decimos que son las mujeres, pero no, el problema es cuando llega a la cama. Si una mujer a un hombre no le da cama, no consigue mucho de ese hombre. Toda la vida, mujeres se han usado en guerras. Mujeres se han usado como en estrategias políticas. Mujeres se han usado con estrategias sociales. Mujeres han usado para pagarse copas su cuerpo, para cenar gratis su cuerpo. Y quien diga que no miente. Ah, yo nunca lo he hecho. Tú no. Pero que lo hacen, lo hacen. Hasta el día de hoy hay mujeres que no les importa dar su cuerpo en una cama con un hombre de mucha más edad, sabiendo que eso les garantiza una vida de lujos. Porque al hombre le das cama y no ve. Al hombre le das cama y no ve. Y los hombres de Dios tienen que cuidarse de eso. Porque seguimos siendo hombres. Y a un hombre le das cama y se le nubla la visión. Una mujer nunca le pide al marido, quiero comprar esto para la casa. Se lo pide después. Cuando está anestesiado en la cama, le dice, amor, pero es que yo quería ir a ver a mi madre. No, no, yo, tranquila, yo mañana te llevo. No piensa, no ve, no razona. Es como una anestesia. Es triste, pero la sociedad nos ha enseñado que es así. Es así. ¿Cuántas mujeres han usado grupos de espionaje para sacar información de gente, llegando a sus camas, usando sus cuerpos? Porque el sexo es un ídolo. Hermano, la realidad es que si tú hablaras con médicos cuando tienes relaciones sexuales, tanto hombres como mujeres, y llegamos al clímax de las relaciones, hay efectos químicos en el cerebro. Pasan cosas con nuestras hormonas. Nuestro cuerpo se ve alterado. Hermano, si tú hablas con gente que lucha en boxeo, jugadores profesionales de fútbol o gente que compite en los mundiales y en las olimpiadas, ¿sabías que una de las cosas que les prohíben antes de grandes eventos es tener relaciones? Porque pierden fuerza, porque se relajan, pierden ese vigor.
Ningún soldado podía tener relaciones antes de una guerra, porque llegaba como con más flojera. Hermano, toda la vida ha sido así. El sexo tiene implicaciones químicas, físicas y emocionales en nosotros. Y a muchos los esclaviza. Hay gente que sigue atado a la pornografía, a la masturbación. Hay gente que sigue traicionando a esposos, a esposas, porque están viciados a las relaciones sexuales y les da igual con quién, cómo y dónde. El sexo es un ídolo de nuestro tiempo. Nuestra cultura está sexualizada. Mire cómo visten las niñas. La que tiene un poco de pecho tiene que llevar escote para mostrarlo, y la que no tiene se tiene que operar para mostrarlo, pero tienen que enseñar. Los shorts cada vez son más cortos, y yo he visto ya ropa interior femenina igual de larga que los shorts. Yo no entiendo que haya una norma que diga que no se puede ir en ropa interior por la calle. Está prohibido, lo sabían, legalmente está prohibido ir con ropa interior por la calle. Pero hermanos, pero si la ropa que llevan es lo mismo. Pero vivimos una cultura sexualizada. Yo veo cómo los padres visten a las niñas o dejan salir a las niñas. Y estamos tan ciegos por ese ídolo que no las vemos. Porque cuando es tu hija no la ves así, cuando es tu mujer no la ves así, pero el resto de hombres sí lo ven así, ¿eh? Tú nunca vas a ver a tu hija de esa manera, probablemente, pero sí a la hija de otro. Así que recuerda que el otro a tu hija la ve de esa manera. Nuestra cultura está plenamente sexualizada. Cada serie tiene sexo, cada película tiene sexo. Las canciones de reggaetón es pornografía cantada. Es pornografía cantada. Es sexo por todas partes, cantado, visto, dibujado, hasta para los niños. El sexo es un ídolo de nuestro tiempo. Quiero mencionarte dos más antes de terminar. El tercer ídolo de nuestro tiempo para mí es el dinero. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuánta gente deja de congregar por el dinero? Y no me digas que lo dejas por el trabajo, ¿eh? Lo dejas por el dinero. Que si tu trabajo no te pagara, no irías. O trabajas por gusto. Amo tanto mi trabajo que le dije a mi jefe, no hace falta que me pagues, me encanta mi trabajo. ¿Verdad? Si no te dieran dinero, no trabajarías. Si no te pagaran, no trabajarías. Lo que te separa del Señor no es el trabajo, es el dinero. Es el dinero lo que trae discusiones a los matrimonios, es el dinero lo que quita el sueño a muchas personas. Vuestras cabezas van a miles pensando qué hacer con el dinero, cómo conseguir más dinero, en qué invertir el dinero, cómo tener más dinero, cómo alcanzar más dinero. Internet nos llena de vídeos de invierte y gana. Mete 200 en Amazon y tienes 2.000 en un mes. Mete 500 y en un año tienes 2.000. Mete 100 y en un año. Compra criptomoneda, compra Bitcoin, compra esto. Y todo el mundo viendo vídeos. No, voy a estudiar un poco. A ver si consigo invertir en criptomonedas. Ah, sí, porque mira, aquí tengo uno que ha dicho que ha ganado 12.000 este año. Solo gira en torno a dinero. Si invirtiéramos más en leer la Biblia, en orar y en nuestra familia de lo que invertimos en cómo ganar más dinero... Hijo mío, tendríamos unas casas que brillarían con la presencia del Señor. Porque no somos agradecidos. Porque la teoría es clara, teniendo que comer y que vestir, das gracias. Estás contento, dice Pablo. Esa es la teoría. Pero el problema de la Biblia es que cuando hay ídolos en el corazón, la teoría se olvida. Y ya. Y ya. ¿Por qué hay discusiones en casa? Sencillo, porque yo soy mi ídolo. Y si mi mujer me lastima a mí, que soy mi ídolo, va a haber pelea. Es así de sencillo. Porque si yo me negara a mí mismo, tragara más, orara más, fuera más humilde, me dejara pisar más, pusiera la otra mejilla, pagara el mal con bien, la mitad de las discusiones se iban. Pero tocaste un ídolo, me has tocado a mí. Y a mí nadie me grita. Y a mí nadie me falta el respeto, y a mí nadie me habla así, y menos una mujer. Eso es lo que nuestro corazón dice.
No nuestra boca, pero nuestro corazón lo dice. Yo he visto gente irse a perder trabajo por su ídolo que son ellos. Por aguantar una mala palabra, dar un portazo, a mí nadie me falta el respeto, a mí nadie me habla así. Y el día de mañana no hay trabajo. Se creen que Dios va a abrir una puerta porque sí. Hermano, el dinero es uno de los mayores ídolos de nuestro tiempo. Por eso tienes un montón de coach financiero, de gente que te dice, tú hazte emprendedor. Ahora está de moda, no los emprendedores. Todo el mundo quiere ser emprendedor. Emprendedor, ser trabajador es mediocre. Ser un asalariado es mediocre, ahora hay que ser emprendedor. ¿Tienes una idea? Hazlo. Porque el del vídeo vive bien. Tú eres el que va a tener un préstamo que pagar al banco cuando te frustres con tu negocio que no salió. Esos vídeos están llevando a un montón de gente a endeudarse, a pedir dinero y créditos, luego cerrar el negocio y ahora tener que volver a ser trabajadores que ahora tienen que pagar hipoteca y su préstamo del sueño frustrado. Porque el del vídeo gana, mientras los otros ven sus conferencias. Él sí que ha sido un buen emprendedor, engañando a otros emprendedores. No hay claves mágicas para hacer dinero. Mira, yo he estudiado ADE. Te digo una cosa, no hay claves mágicas para hacer dinero. No hay negocios mágicos. No lo hay. El mismo restaurante, lo abres tú y lo abre otra persona, esa persona puede ganar y el tuyo hundirse. El mismo, con la misma comida, en dos pueblos diferentes, él lo puede pasar. No hay clave. No, no existe. No existe. Porque si hubiera una clave para hacer dinero, todos serían ricos. ¿Tú de verdad te crees que si dándole 200 euros a Amazon todos tuviéramos 20.000 en 10 años, no tendríamos todos 20.000 en 10 años? Pero nuestro ídolo nos ciega tanto que somos capaces de arriesgar lo poco que tenemos. ¿Cuánta gente tenía poco y lo perdió buscando más? El dinero es un ídolo de nuestro tiempo. Y quiero tocar el último. Y lo digo con mucho temor, un santo temor, porque este lo he vivido en carne propia. Sobre todo desde que trabajo las redes sociales. El ídolo de la persona y el personaje. Una de las cosas que más adoramos es gente. Es gente. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 15, solo leo este pasaje. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, «Los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros». Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos, y todo lo que en ellos hay». Hubo un milagro y automáticamente esos hombres se postran y adoran a la gente. Cuando yo veo iglesias, al tener una esposa de Brasil, pues muchas veces veo vídeos y contenido de la iglesia en Brasil. Hay iglesias, como por ejemplo, aquí la conocerán más como Pare de Sufrir, allí es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que además uno que salió de ellos montó como una competencia que funcionan de la misma manera, que es la Iglesia Mundial del Reino de Dios. Esas iglesias hacen que la gente adore a sus líderes. Bueno, tanto como que de El Señor Edir Macedo, de Pare de Sufrir, hay hasta películas. Tienen como dos películas, totalmente distorsionadas. Te lo venden como un héroe de la fe, pero alejado de la verdad. Pero si tú lo tocas, ellos te dicen que por los milagros que ha hecho, los demonios que ha liberado de la gente y todo. Hermano, no, pues, tocas un ídolo. ¿Te has parado a pensar cómo se ponen muchos católicos cuando dices que María no es intercesora?
Ellos te dicen que no la adoran, que solo adoran a Dios. Pero cuando tú dices, María no intercede por nosotros, solo Cristo media por nosotros, mírale a los ojos y mira la cara. Mírale a la mujer que le tocas a su virgencita de Guadalupe. Te matan, te odian. Te dicen que no lo adoran, pero en el fondo sí. Somos rápidos para adorar personas y personajes. Yo he leído comentarios en las redes sociales, en algunos vídeos que he publicado, como no hay pastores como tú en Chile. No hay pastores. ¿Cómo que no? 1,000, 2,000 y 3,000 y mejores. Pero como ha llegado un vídeo, te ha cautivado, te ha edificado y está todo bien hasta ahí, de golpe esa persona se ha vuelto tú, wow, voy a dejar el país para ir allí, congregar allí, y cuando llegan aquí, se llevan una decepción. Porque el problema de los ídolos, que son personas, es que decepcionan tarde o temprano. Si tú idealizas a tu pastor, te vas a decepcionar, ya te lo digo. Esto pasa, por ejemplo, los que venís al curso de estudio bíblico. Llega un profesor, os da unas clases sobre familia como Luis o de, no sé, de las doctrinas de la gracia como Samuel y os quedáis asombrados con la elocuencia, la profundidad de la enseñanza y decís, yo me voy a ir a su iglesia o lo que sea. Y cuando llegas allí y lo conoces todos los días, te va a fallar tarde o temprano. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es un hombre de Dios? Para mí un hombre de Dios es un hombre que cumple, si es un pastor, primero todos los requisitos de 1 de Timoteo 3, irreprensible, marido de una sola mujer, no contencioso, no avaro, un montón de cosas. El corazón del hombre, dijo Calvino, que es una fábrica de ídolos. Somos rápidos en adorar personajes, pastores, cantantes, jugadores de fútbol. Somos rápidos en adorar una esposa, un esposo, un hijo. Llega cualquier hombre que habla bien, veo 4 vídeos, me encanta y ahora vivo para él, lo comparto todo de él, lo recomiendo. No sé nada de él, pero desde la mañana busco sus vídeos, por la tarde busco sus vídeos, por la noche busco sus vídeos, compro sus libros. Si alguien lo critica, lo defiendo. Si alguien habla mal, lo defiendo. Si alguien dice algo, lo defiendo, porque nadie toca a mi ídolo. Somos rápidos en adorar personas y personajes. Somos muy rápidos, muy rápidos. Por eso, hermano, con todo lo que te he dicho hoy, yo quiero que te hagas la pregunta, cuando llegues a casa, ¿de cuáles son los ídolos de tu corazón? Vas a encontrarlos. Déjame decirte otra cosa. Si llegas a casa, te haces esa pregunta y dices, no tengo, hátela otra vez. Y si te vuelves a decir, no tengo, hátela otra vez. Ah, pastor, es que yo sé que te va a costar reconocerlo, pero que los hay, los hay. Algunos más o menos visibles, más o menos desarrollados, pero vas a encontrarlos. Pero ahora te digo otra cosa. Cuando lo encuentres, arráncalos de tu corazón. Empieza a orar y a ayunar para que absolutamente nada ni nadie en este mundo desplace a Dios de tu vida. No va a haber trabajo, ni esposa, ni hijo, ni dinero, ni cuerpo, ni salud, ni deporte, nada absolutamente que te dé gozo, alegría y paz, seguridad y confianza, solamente lo hará Dios. Porque como lo pongas en cualquier otra cosa, tu vida va a ser un torbellino de emociones, un altibajo, una montaña rusa, aquí y aquí, aquí y aquí. ¿Sabes cuándo la gente se mantiene aquí? Cuando la confianza la tiene en el que no falla, cuando lo gozo lo tiene en el que no falla, por eso se mantienen firmes. Hay gente que la iglesia le falla, se viene abajo en la fe, el pastor le falla, se viene abajo en la fe. A mí la iglesia me ha fallado, el pastor en el pasado me puede fallar, gente me ha fallado, pero sigo firme en el Señor. ¿Por qué? Porque yo no vivo para ellos, mi gozo, mi alegría, mi fe no depende de la gente. Amo mi iglesia, amo a mis pastores, amo a todos, pero mi vida está anclada en Dios. Por eso yo quiero
recomendarte un libro antes de terminar. A mí me ayudó mucho. Es un libro que se llama Ídolos del Corazón. La autora es Elise Fitzpatrick. Y es un libro que el tema es aprendiendo a anhelar solo a Dios. A mí me ayudó mucho ese libro. Me encontró ídolos del corazón, me ayudó a luchar contra ellos y a empezar a fijarme en el Señor como único al que debo anhelar. ¿Y sabes qué provocó ese libro? Que la gente me falla, que la vida a veces me da golpes, que el trabajo viene y va, que el dinero a veces hay y otras no. Pero nada de eso de golpe me da paz o me la quita, porque aprendí a anhelar solo esas cosas en el Señor. Yo te recomiendo ese libro y te recuerdo lo que Salomón, un hombre que acabó perdido detrás de muchos dioses, nos recuerda en Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Iglesia caminando por fe, así como Juan le dijo a los creyentes, yo os digo, con todo mi amor, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias Señor por ayudarnos un día más a poner tus ojos, los ojos en tu palabra y también examinar nuestros corazones para ver lo que hay en ellos. Ayúdanos, Padre amado, a poder mirar lo más profundo de nuestro ser y examinarnos con justicia y verdad, encontrar, Señor, algún ídolo que pueda haber en nosotros y con ayuno y oración, Señor, destrozarlo hasta que nuestro corazón únicamente te adore a ti. Si nuestra confianza, nuestra paz y gozo está en otras cosas, tarde o temprano se vendrán abajo. Pero si están en ti, solamente en ti, estaremos firmes, porque tú siempre estás y tú nunca fallas. Eres Dios justo, bueno y perfecto. Por eso, Padre, ayúdanos a guardarnos de los ídolos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.